Good evening, everybody. Good evening, teacher. How was Good your evening, day? Teacher. How was your day today? Fine, teacher. It's okay. Fine. Okay. Now, remember that this is the last Zoom class. Before vacation, then we will have the vacation and we will come back for other 6 sessions, ¿verdad? Vamos a regresar por las otras 6 sessions. Vamos a irnos solo. Acuérdense que la vacación es solamente la clase de Zoom, ¿verdad? De ahí usted en su plataforma puede adelantar todo lo que pueda. Y además, en WhatsApp también, si tienen alguna duda o consulta, siempre pueden encontrarnos ahí, ¿verdad? Entonces, disculpen que los muteé a todos, pero había mucha interferencia y les tenía que hacer esa aclaración. Entonces, recordémonos que solo es una semana que van a tener vacación. La próxima semana empezamos igual, el lunes, ¿verdad? Desde ese lunes hasta jueves y después venimos otra vez lunes y martes y ahí terminamos. El 17 se termina. Durante la vacación, procure usted terminar aprovecha la vacación para terminar lo que es la plataforma, porque aunque usted se haya inscrito, si usted no tiene el 80% por lo menos de lo que es la plataforma, no le reciben la inscripción. Entonces, entre más luego termine usted, mejor. Hay gente que rapidito terminó la plataforma, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a decir, trabajamos, etcétera, es cierto, pero también ahorita vamos a tener vacación y pueden aprovecharla, ¿verdad? Y como les digo, en el WhatsApp siempre voy a estar disponible. Bien. Entonces, ahora, esto es lo que habíamos estado viendo. Some and any for count and non-count nouns, refiriéndonos a lo que es la comida. Entonces, repeat after me. Do we need any eggs? No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some. No, we don't need any. Miren, discúlpenme la indiscreción, pero ¿a qué hora se duermen esos niños? Porque ahí ya son las 9, ¿no? Yo por lo menos cuando era niña, a las 8 ya estaba dormida. ¿Verdad? Lo que pasa es que me los van a hacer muy imperativos a los pobres muchachitos. Los niños tienen que aprender a dormirse temprano. Acuérdense, cuando salen los muñequitos aquellos de que salen despidiéndose, es porque los niños se tienen que ir a dormir. Los niños necesitan dormir suficiente tiempo y las horas que deben de ser. Eso de que los niños lleguen hasta las 12 de la noche despiertos no es bueno. Pero, teacher, ya esos muñequitos ya no salen aquí, aquellos que veíamos nosotras en nuestra época.
No, no, yo he Vamos visto, a la yo he cama. visto que, yo he visto que salen todavía, ya no lo sacan. Pues quizás como ya no veo canales salvadoreños. Ajá, eso es lo que pasa. Pero yo la todavía, las últimas veces que estuve allá en El Salvador, todavía salía, vamos a la cama. Ay, yo como esos son de nuestra época. Sí, sí, no, pero es que nosotros éramos niños buenos. No, pero fíjense que honestamente, todo eso hay que controlarles a los niños, porque por muy que estemos en pandemia, por muy que ellos no estén yendo a estudiar al colegio y todo eso, es el horario es bueno que se lo mantengan, porque es parte del desarrollo psicosocial del niño y es parte del cuidado mental del niño. O sea, los niños necesitan descansar, o sea, aunque el niño no quiera dormir, usted lo tiene que hacer dormir. Por eso es que existen las nanas y todo eso y de que lo ponen a uno a arrullar al niño y toda la cosa, porque el niño tiene que dormir a sus horas, ¿verdad? Y como les digo, discúlpenme por ser metida, pero es por el bien de los niños. Tenemos que preocuparnos por, ese es el futuro del país. Y yo creo que ustedes quieren lo mejor para sus niños, ¿verdad? Yo por lo menos, yo sí, que me digan que soy una metida, pero honestamente yo me preocupo por todos los niños, aunque no sean los míos. Porque considero que, bueno, no en balde soy maestra, pues, o sea, es que yo me fijo hasta cómo escriben no solo los niños, sino que también la gente adulta. Yo me acuerdo que en la universidad les tenía que enseñar a mis alumnos cómo se agarraban los lápices, porque muchas veces al agarrar mal el lápiz, usted rápido se le cansa la mano. Entonces, porque tiene mal agarrado el lápiz. Por ejemplo, a mí me gusta comprar de estos así, que son triangulares, ¿verdad? Entonces, porque hay mejor agarre. Entonces, así es como se debe de agarrar un lápiz o lapicero, así. Entonces, usted escribe así y no tiene problemas, puede escribir páginas y páginas y páginas y no se le cansa la mano. Pero si usted agarra el lapicero así, toque cómo se le hace esto de aquí, ¿verdad? Se le pone bien duro. Pero si usted lo tiene así, esto se le pone suavecito. Entonces, si usted tiene el músculo este duro, entonces eso le va a hacer que se le canse más rápido el brazo a la hora de escribir, ¿verdad? Ya. Son cosas muy importantes en las que todos los profesores se deben de fijar. Bien. Do we need any eggs? Repeat, please. Do we need any eggs? Yes, let's get some. Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. No, we don't need any. Do we need any bread? Do we need any bread? Yes, let's get some. Yes, let's get some. No, we don't need any. No, we don't need any. An egg. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. 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 Esos son los count nouns, ¿verdad? Que tanto hay singulares como plurales. En los non-count nouns, estos no tienen plurales. Entonces solo decimos bread. Bread. Lemonade. 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 Specific. Specific. I'm eating an egg. I'm eating an egg. Let's get some bread.
Let's get some bread. Eggs are good for you. Bread is good for you. Now, lesson objective 4.5. Repeat after me. By the end of this class, you will learn about common breakfast foods. In different countries. Additionally, you will practice a conversation. Which illustrates some cultural differences in food. Permítanme un ratito. No, todavía le falta. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? In the United States. Eggs, bacon, toast with butter. Orange juice, coffee, jam or jelly. Vaya, ¿saben la diferencia entre jam y jelly? No, jam es mermelada y jelly es jalea. Entonces la mermelada es la que tiene hasta pedacitos de fruta, ¿verdad? Por ejemplo, la más común es la mermelada de fresa, que se han fijado que tiene los pedacitos de la fruta ahí, ¿verdad? Entonces también hay una, la de la piña también le dejan los pedacitos de fruta. Y la jelly es la que parece así como que fuera gelatina, ¿verdad? Que es así como transparentada. Siempre es jalea, pero no tiene pedacitos de fruta, ¿verdad? Esa es la jelly. Entonces es lo que conocemos como jalea. Entonces la mermelada es la que lleva los pedacitos de fruta y la jalea es la que no lleva. Ok. In Japan. Fish, rice, soup, pickles, green tea. Aquí en pickles me hizo falta la K antes de la L. Cuando se las mande, se los tengo que arreglar. Pickles. Tiene que llevar P-I-C-K-L-E-S. Pickles. Que son los ¿cómo se llama? Los pepinillos. Pickles. Son los pepinillos. Now, in Mexico. Sweet bread, coffee with milk. Para que sea el clásico desayuno salvadoreño, ¿qué le hace falta ahí? Los plátanos fritos. Okay. En
en Estados Unidos, yo me acuerdo que cuando hemos ido así, cuando antes íbamos a Guatemala y nos quedábamos en algún hotel, nos ofrecían que teníamos derecho a un desayuno y nos decían el American breakfast. Yo cuando oía decir American breakfast, yo decía, chica, los gringos son grandes, ¿verdad? Los gringos pues sí, que se la pican de que tienen pista y toda la cosa. Ha de ser bueno el American breakfast. ¿Verdad? Voy a pedir a ver qué es. Chiqui, me van llegando solamente con tostadas, con mantequilla y jalea y un vasito de jugo de naranja y una taza de café. Y yo, ¿qué es esto? Mejor hubiera pedido el típico. ¿Verdad? Algunas veces uno se deja ir por el que hay, uno cualquiera creería que el American breakfast, ¿verdad?, es tremendo desayuno, ¿verdad? Pero no. Solo tostadas con mantequilla y le llevan un poquito de jalea a uno ahí, ¿verdad? Y Dios guarde, dije yo. En cambio, los desayunos típicos latinoamericanos normalmente son bien buenos. Bien. In Japan. In Japan. Fish. Fish. Rice. 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 Soup. Soup. Pickles. Pickles. Green tea. Green tea. Green tea. ¿Comerían ustedes todo eso en un desayuno? No. Yes. Yes. A mí se me hace raro comer pescado de desayuno, ¿verdad? Pero, bueno. Ay, miren, si es como el que ya les voy a enseñar por ahí, que yo los he conseguido, ahí sí me lo como, porque a mí me fascina el ¿cómo se llama? El salmón así a la parrilla, qué cosa más deliciosa. De esos tres tipos de desayuno que están aquí, ¿cuál preferiría comer? El mexicano. El mexican, ok. Yeah. Bueno, le voy a enseñar. De hecho, es un típico desayuno japonés. Mira, yo me fui y lo busqué y este es el típico desayuno japonés. Entonces, este es salmón. Esta es la sopa. Este es el arroz que comen ellos, ¿verdad? Estos son como unos rollitos que comen. La verdad que no sé ni de qué. Y entonces, esto es el desayuno para ellos, ¿verdad? Sí, es se así de salmón. Para almuerzo, teacher. No, cabal, para almuerzo está delicioso. Pero ellos lo comen de desayuno. Sí, ha de ser más bueno todavía. Bien. Ballena. Bien, primero se lo voy a leer. Lo voy a poner a todos en mute. Le voy a leer a todos el diálogo. Después lo vamos a repetir entre todos y después vamos a pasar con voluntarios. Los más que puedan participar, por favor, ¿verdad? Vamos a ver. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now, repeat after me. Let's have breakfast together on Sunday.
Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Okay, come on to my house. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast. My family always has a Japanese style breakfast. On Sundays. On Sunday. Really? What do you have? What do you have? We usually have fish. Rice and soup. Rice and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. And we always have green tea. I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. But I like to try new things. Okay, los primeros dos voluntarios, por favor. Los primeros dos que hablaron. Todos vamos a pasar, pero los primeros dos que hablaron. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on, my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. We always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. Would I like to try new things? Try new things. Okay. Thank you. ¿Los otros dos voluntarios? Yo, teacher. Okay. ¿Quién más? Okay. Go ahead. Primero el muchacho y después la chica. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. New things. Okay, thank you. The other two volunteers? Me, teacher. Uh-huh. Me, teacher. Okay, you too. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast, that's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Think. Porque think se le oyó como pensar. Y es think. Es que cuando se dice think, es pensar. Think. Que es como con K al final. Pero en este caso es G, o sea, things. Es casi en el mismo lugar que se hace la unión, pero la K es así como pa. Y la G es como, ¿verdad? Entonces, things. Things. Okay, thank you.
Los otros dos, por favor. Me, teacher. Ok. Me, teacher. Ok, go ahead. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My house. My family always, has a Japanese breakfast on Sunday. On Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Try new things. I like to try new things. Excellent, thank you. Los otros dos, por favor, dos voluntarios más. Me, teacher. Okay, ustedes dos. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has happenings still breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. Japanese style breakfast. Japanese style breakfast. Soup. Soup. Este, fíjense que soup se escribe S-O-U-P. Entonces, cuando usted mire esa O-U, es soup. Como, este, como una U larga. Soup. Y este, usted dijo sop. Entonces, sop es como que estuviera diciendo S-O-A-P. Y eso es jabón. Entonces, si usted va a un restaurante y usted pide que quiere jabón, le van a llevar jabón. ¿Verdad? Entonces, pero usted lo que quiere es sopa, es soup. ¿Ok? Ok, Tisha. Y este, interesting. That's interesting. Interesting. That's interesting. A ver. Interesting. Mm-hmm. New things. New things. New things. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Now the other two, please, volunteers. Hello. Ya se me cansaron los voluntarios. Y tan bonito que venían leyendo. Bien. Entonces vamos. Mi teacher, Vaya, ok. Dele. ¿Con quién más? Mi teacher. Ok, go ahead. Let's have breakfast together on Sunday. Ok, come out to my house. My family always has a Japanese steel breakfast on Sunday. Really? What do you have? Do you see healthy rice and soup? Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Japanese style. Japanese style. Japanese style. Okay. Now, other two volunteers, please. Your teacher. Okay, go ahead.
¿Y alguien más? Me, teacher. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really, what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but like to try new things. Okay, thank you. De cojute. ¿Otro dos voluntarios? Híjole, chorizo de cojute. Y uno aquí en Panamá deseando las, ¿cómo se llamaban? Las putifarras. Las putifarras. Bien, hace poquito encontré yo un lugar aquí que venden este pan así, tipo pan francés. Pero no es igual al francés del Salvador, ¿verdad? Pero por lo menos es más o menos pan. Y entonces, porque miren, aquí no es como en El Salvador, que usted encuentra en cada esquina un volado donde están vendiendo pan francés. Sí, es más, usted va a los restaurantes y no le ofrecen pan. No hay pan. ¿Y qué come? O sea, comen la comida normal, ¿verdad? Pero sin pan. No. No, o sea, comen tortillas o arepas o no, qué sé yo. Nada, ni tortillas, ni tostadas de plátano. Nada. Ah, lo que ellos les sirven son ¿cómo se llama? Ellos le llaman esto. ¿Cómo se llama esto? Que hacen, es de plátano verde. Verde. Ajá, pero lo hacen así como aplastado. Aplastado, sí. Ajá, y lo ponen a freír. Entonces, uh-huh. eso es lo que sirven en vez de tortillas, en vez de pan. Pero yo con eso, o sea, yo eso lo puedo comer así, una tostadita, ¿verdad? Sí, pero de que lo voy a comer en vez de la tortilla o del pan, Dios guarde, ¿no? Sufro. Bueno, y la vez pasada fuimos al Tony Roma. Y según yo, como allá en el Tony Roma del Salvador, te ofrecen aquel pancito recién horneadito, bien rico, calientito. Ay, sí. Según yo, íbamos a comer de eso ahí, ¿verdad? No había pan. Y yo les digo, bueno, ¿y el pan? No, es que como aquí la gente no come pan, entonces por eso no lo ponemos. No me cambie el menú. Pero qué horror, o sea, sufro por la falta de pan. Pero hoy en esa panadería, sí, seguido llego, bueno, hasta me preguntan por mi mamá, ¿verdad? Bueno, no me hemos visto a su mamá, me dijeron un día de estos, porque vamos seguido a comprar pan. Somos paneros. Ya debería de aprender a hacer. Yo no sé ustedes, sí, la verdad que voy a aprender a hacer. Uh-huh. Yo no sé ustedes, pero ¿cómo se llama? Yo siento que los salvadoreños somos bien paneros, pero de ese, de pan francés. Sí. ¿Cómo se llama? Llegamos a tal punto de que comemos masa con masa, porque yo no puedo comerme un tamal sin tener el pan francés a la par. O sea, hay gente que dice que solo el tamal, ¿verdad? O el tamal con frijoles y cosas así, no, pero yo tamal, frijoles y pan. Salvadoreña, donde sea. Sí. Bueno. Otro top voluntarios, por favor. Yo, teacher. Ajá. ¿Alguien más? Nadie quiere con... Bueno, entonces voy a hacerlo yo con usted. Dele, usted empieza. Yo, teacher, para leer la segunda parte. Ah, vaya, chévere. Dele. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have?
We usually have fish, rice, and soup. Soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Now, what do you have for breakfast? Example, I have an omelette, some bread, and a glass of milk. ¿Verdad? Eso es como lo que yo podría comer en un desayuno. Do you know what an omelette is? ¿Saben qué es una omelette? Es como una tortita de huevo. Ajá, que le ponen adentro queso, jamón, también tomate, cebolla, chile verde, etcétera, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta hacer omelette, ¿verdad? Dicen que la omelette buena, siempre lleva dos huevos. O sea, hay gente que se inventa hacer omelette de un solo huevo o que le quieren poner tres huevos. No, la omelette, para que quede buena, son dos huevos. Bien. ¿Me comparten qué es lo que comen ustedes generalmente para desayuno? Pupusas. Pupusas, ¿verdad? I have pupusas. ¿Y de cuáles comen? ¿De cuáles le gusta? De ayote. Ayote con queso. De ayote con queso. Pumpkin and cheese. Pumpkin and cheese. Ajá. De mora. De mora. Ay, esas han de ser buenas. Deliciosas. Ricas. Ajá. De guías de cochinito, de guías de ayote, de mire, pollo. Mire, esas de cochinita, yo quisiera probarlas algún día. La que sí, de veras, que yo extraño es la de loroco. Loroco con queso. También. ¿No? Delicioso. Yo 4 años de no comer loroco con queso. No he encontrado dónde lo venden ahí. No hay. ¿Y cómo se llama? Y allá en El Salvador yo me acuerdo que casi en todas las esquinas, yo salía en el carro y casi todas las esquinas encontraba gente vendiendo lorocos por todos lados. Y aquí no hay. Ay, teacher, pero usted que siembra de todo en su casa. Porque ya lo hubiera sembrado. Loroco. Sí. Mal. Como no encuentro, ¿cómo lo siembro? Llévese de aquí cuando venga. Ay, pero de aquí que llegue. Creo que es prohibido. Lo que yo quiero, no, yo me lo traería enrollado en el pelo. Me enrollo. Mira, pongo la cosita así y con eso me enrollo el pelo así y ya, de ya pelo, lo tiche. Paso de contrabando. No, de ideas. De contrabando. Teacher, se la van a llevar presa, teacher. Mire. Teacher, no van a decir allá, en el cabello llevaban la droga. ¿Quién les dijo? No, el gran olorazo. Que teacher, la semilla le vamos a mandar para que usted siembre ahí. Sí, sí, le voy a dar en el gozar, le voy a mandar mi dirección. Porque aquí van a creer que, mire, yo he comprado cosas así y nunca me llegan porque aquí el correo no funciona. No le llevan a uno a la casa las cosas. Entonces, he tenido que agarrar una dirección, un P.O. Box en Miami. Solo así me llegan las cosas. O sea, que las cosas primero se van a viajar van a Miami. Allá y después regresan. Qué terrible. Qué horror. Como que fuera una transferencia cablegráfica, ¿verdad? Que viaja al banco allá y regresa. Sale de Guatemala, va a Nueva York y luego regresa. Qué barbaridad, o sea, pero yo no sé por qué es que son así aquí. O sea, hasta ese punto de descuidado llegan, que no le llevan a la casa de uno el correo. Pero ese es un correo nacional, no es... No, DHL. El correo nacional del Salvador te lo llevan a tu casa. Sí, después de 15 días, pero llega. Yo hasta parqueo te recibía. Es más, algunas veces me detenían ciertos paquetes, pero los iba a recoger al correo. Pero me avisaban, me mandaban un papel y decían, pase a recoger a correo tal cosa. Pero aquí nada.
Bueno, me tuvieron que regresar el dinero las personas a las que les compré las cosas, porque nunca me llegaron. Quizá, mire, ya me dio idea para trabajar de llevar encomiendas a Panamá en vez de Estados Unidos, fíjese. La verdad que sí. Buena idea. Le diría bien, sí. Producto nostálgico. Asociémonos, compañeras. Sí, es cierto. Y ya saben lo que vamos a llevar en el cabello. Sí, que dejarnos crecer el oro. Mire, y aquí creo que hay una compañera que trabaja en aduanas, así que no hay que decirle. Pues ya lo dijo, ya sí, lo dijo. Ya me van a revisar cada que vayan. Me van a revisar, el nombre. Me van a soltar el pelo así. Ay, no. Ay, no. Bien, no, pero sí, si me consiguen las semillitas, pero yo aquí no he podido conseguir nada de eso. He andado averiguando si hay semillas y me dicen, no se hacen cargo. No se hacen cargo de eso. Yo tengo 3 matitas del oro. ¿Y le dan semillas? No sé, ahorita empieza, pero saco varios. Saco un poquito. Mire, deje una flor que no la corte. Ajá. Para ver si de ahí le salen semillas y me las regala. Sí, hombre, ya sabe. O me la vende, por mí no hay problema, si yo con tal de tener. ¿Verdad? Hacemos el negocio. Sí, le voy a regalar. Bien, entonces ahora, ¿qué suelen comer ustedes para desayuno? Vaya, ahí dijeron pupusa. ¿Qué más? I have a hot cake with honey. Hot cake with honey. What kind of cereal. Honey? Ahí dijeron cereal. ¿Qué tipo de miel? Porque hay de maple, hay de... Abeja. Abejita, teacher. Ah, abejita. Bees honey. El clásico desayuno de los domingos de los salvadoreños. Tamal. Tamal del que sea, ¿verdad? Tamal de elote, tamal de ¿cómo se llama? De pollo. De pollo. De cerdo. De cerdo, delicioso. ¿Han probado los pisques? Son tan ricos. ¿Han probado ustedes tamal de pato? No. Viera, qué rico, es un sabor bien diferente. Es como sí, así, como acidito al final. Pero bien, bien bueno. Ok. Now, let's go to the other one. Someone who read the lesson objective, please. By the end of this class, you will learn how to use adverb of frequency when talking about food. Okay, thank you. But adverbs of frequency. Repeat after me. Always. 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 Usually. 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 Often. 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 Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. 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 I always eat breakfast. I always eat breakfast. You usually eat breakfast. You usually eat breakfast. He often eats breakfast. We sometimes eat breakfast. You hardly ever eat breakfast. They never eat breakfast. Do you ever have fruit for breakfast? Do you ever have fruit for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. I never do.
Do you ever have fish for breakfast? Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Yes, I always do. Sometimes I do. Sometimes I do. No, I never do. No, I never do. I always 100%. Always 100%. Usually 80%. Usually 80%. Often 70%. Often 70%. Sometimes 50%. Sometimes 15%. Hardly ever 25%. Hardly ever 25%. Never 0%. Never 0%. Los adverbs of frequency tienen que ver con frecuencia, o sea, qué tan seguido hace usted tal o cual cosa, qué tan seguido come tal o cual cosa. Entonces, si always es siempre, entonces 100%, ¿verdad? Usually es usualmente el 80%. Often es como a menudo, 70%. Sometimes es de vez en cuando, 50-50. Hardly ever es muy, muy de vez en cuando, ¿verdad? El 25%. Y never es nunca. ¿Verdad? Entonces, ¿tiene algo usted que nunca haya comido? I never eat berenjena. Ah, esa se llama eggplant. Eggplant. Berenjena es eggplant. Este, yo lo que nunca he comido y espero nunca ir a comer es este, ¿cómo se llama? Moronga. Moronga. Y es que de solo saber de qué es que lo hacen, guácala. Es la sangre del cerdo. Sí, la sangre del cerdo. Coagulada, Dios guarde. ¿No? Uh-huh. Ya. Sí. Suficiente con comer chicharrón como para comerme la sangre. Sí, miren, yo, pero ni la sangre de la carne de res, mis hijos vieran cómo me friegan porque me dicen. Vos ya no comes carne, vos comes chancleta, porque yo la dejo bien asada. O sea, a mí no me gusta que tengas nadita de sangre. Y ya me voy a poner a comer solo sangre, Dios guarde. No. No es conmigo, ¿verdad? Es más, fíjese que en la Biblia, Dios prohíbe que las personas coman la sangre. Tiene que estar bien cocinada o tiene que estar bien drenada, ¿verdad? Cuando usted come carne. Este, vaya, vamos a hacer oraciones con respecto a lo que usted siempre come, usualmente come, a menudo come, algunas veces come, casi nunca ha comido y que nunca ha comido. Vaya, yo ya dije, I never have eaten moronga, ¿verdad? I hardly ever drink fresco de carao. Me gustaba en leche, pero no en fresco. O sea, la leche con carao sí me la tomaba, pero el fresco de carao no me gustaba. Esa leche con carao es súper rica. Riquísima. O sea, pero la leche con carao. Ajá, no, y le sube a uno, cuando uno, yo padecía de lo que llamaban esto, anemia profunda, ¿verdad? Entonces, no me levantaban con nada, o sea, yo tomaba hierro a cada rato y todo, y no me levantaban con nada, la hemoglobina, y lo que pasó fue esto. Que yo nací con el cuerpote de mi papá, o sea, porque mi papá era bien altote, pero con el tipo de sangre de mi mamá. Entonces, mis glóbulos rojos eran bien pequeñitos. Es más,
este, a mí, en, cuando estaba en prepa, me dio principios de leucemia, porque los glóbulos blancos se empezaban a comer a los glóbulos rojos, creyendo que eran como atacando una enfermedad, porque como no tenían el tamaño requerido, ¿verdad? Lo tomaban como que era enfermedad, los glóbulos blancos. Y entonces, este, eso es la leucemia, o sea, que los glóbulos blancos atacan a los glóbulos rojos. Entonces, con la leche con carao, me alivié de eso. Por eso así con leche sí me lo tomo. Vale, este, sometimes, a ver qué como de vez en cuando. I sometimes eat tacos. I often drink milk. I usually eat pupusa. And I always eat beans. O beans o lentejas, cualquiera de los dos. ¿Ustedes qué es lo que comen y qué es lo que no comen? I never eat pork because I am allergic. Ah, es alérgica al puerco. Qué bien. Y no, no se fija que eso, dicen que ni siquiera es bueno comer cerdo, que la gente que come mucho cerdo, este, se atrasa en la inteligencia, así que no se preocupe. Yo cuando voy a comer una pupusa revuelta, la pienso y la repienso y digo, pero tan rica. Está como también, este, la yuca. Eso sí, la yuca con curtido la prefiero con pepesca que con cerdo. Pero no se aflija, es mejor que no coma cerdo. Es más, en la Biblia lo prohíben comer cerdo. Está entre los alimentos prohibidos. Yes. ¿Qué es lo que comen de vez en cuando? I hardly ever eat cauliflower. Nunca has comido. Hardly ever. Ah, hardly ever. Uh-huh. ¿Sabes cómo te va a gustar? Poné a salcochar así, al vapor, la coliflor. Ponela al vapor. Y cuando ya esté al dente, ¿verdad? Sí, que esté tronadita. Este, ponele queso, de ese queso Kraft. Encima, entonces, y deja que se derrita así. Eso es rico. A mis hijos no les gustaba la coliflor ni el brócoli, y así los hice que le empezara a gustar con ese queso derretido. Sí, sí. Es que cualquiera se escucha rico. Los rellenos, buenísimo. No hay necesidad de rellenarlo, con solo ponerle el queso ahí que se derrita con el calor. Los rellenos son han de ser buenos. Es que con queso todo es rico. Pero es que les cambia el sabor con el queso. Pues sí, esa es la idea. Ah, es que la gente, claro. Si no come algo es porque no le gusta. Sí, con el queso cambia. Yes. ¿A quiénes les gustan los chiles rellenos? A mí me encantan los chiles. A mí, teacher. Le quitan el pellejito, ¿verdad? Sí. Yo una vez fui a comer a un lugar, ¿verdad? Y me sirven un chile relleno. Allá en El Salvador. No lo habían despellejado. Y yo, qué chile. Sí, en algunos lugares hacen eso. No los ponen al calor. Sí, ¿cómo es posible que esta gente venda comida y no sepa cómo se hace un chile relleno? Sí, claro. Bien, es que eso es básico. O sea, es más, le voy a dar una clave para que se les haga bien. Pónganlo a tostar directo en la llama
rápido así, ¿verdad? Directo en la llama y después lo meten en una bolsa. Sí, entonces sí. Ese calor de la bolsa va a hacer que se desprenda. Infle más fácil y entonces es más fácil de quitar. Ok. Vamos con el siguiente. Esta es la fórmula para los adverbs of frequency. Va primero el sujeto, después el adverb of frequency, después el verb y después el complement. Pero hay una excepción. O sea, el sometimes puede seguir la fórmula esta, la regla, pero también puede ir al principio y puede ir al final. O sea que sometimes sigue la regla de todos los frequency adverbs, pero también puede ir al principio, o sea, antes del sujeto, y puede ir al final, después del complemento. Usted puede decir, I sometimes eat breakfast, como usted puede decir, sometimes I eat breakfast, y I eat breakfast sometimes. O sea, que ese sometimes puede ir en las tres posiciones, pero todos los demás van después del sujeto y antes del verbo. Solo sometimes puede hacer esa excepción. ¿Verdad? Now, repeat after me. I always eat breakfast. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I usually eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I sometimes eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. I eat breakfast sometimes. Vamos con el siguiente, adverbs of frequency. Do or does, ¿verdad? Este es para hacer la pregunta. Después sujeto, después ever, después verbo y después el complemento y la question mark. Entonces, do you ever take fish for breakfast? Do you ever take fish for breakfast? Yes, I always do. Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Permítanme un ratito. Que si no hago esto ahorita, después me cuesta. Ok. Bien, entonces, ¿alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahorita de los frequency adverbs? No, teacher. ¿No? No. Bien, entonces, express what do you eat for breakfast, lunch, and dinner, and how often do you eat this type of food? I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. A propósito, con respecto al café, yo sé que el café es un must, ¿verdad? Para la mayoría de gente en Latinoamérica. Y bueno, en diferentes partes del mundo. Pero a los niños no hay que darles café. Eso les atrasa su desarrollo físico. Entonces usted al niño no le dé café. O sea, que el niño lo mira a usted tomando café, no le dé café. Es más, tampoco le dé Coca-Cola. O sea, Coca-Cola a los niños no hay que darle. Tampoco dulce. ¿Verdad? Ah, sí, tampoco dulce. ¿Verdad? Los profesores se lo vamos a agradecer. ¿Verdad? Y también usted va a tener que ir menos veces al dentista. ¿Verdad? Entonces, y si comen dulce, que se cepillen los dientes después de comer dulce. ¿Verdad? ¿Qué otra indicación con respecto a los niños? Si usted al niño no lo acostumbra a echarle azúcar a la leche, el niño se va a tomar la leche sin azúcar. Porque para empezar, yo no sé, pero ustedes le daban su pecho con azúcar al niño.
¿Le ponía azúcar usted así alrededor de la, del pezón para que el niño comiera? No, ¿verdad? No. Entonces, la leche normal es así normal. Entonces, usted no le pone azúcar a la leche del niño, el niño no se acostumbra a eso. Es más, ni en las pachas, teachers, tampoco. Ni en las pachas, exacto. Solo se le ponía la fórmula. ¿Cómo se llama? Bueno, yo la verdad que yo nunca preparé pacha para mis hijos porque yo siempre les di pecho. Y es más, me sacaba de mi leche para dejarles. No andaba gastando en fórmula, bendito Dios. Entonces, pero hay gente que sabe de estas cosas que dice que las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Entonces, si usted tiende a tener células cancerígenas, o sea, todos somos propensos a producir cáncer, pero si usted además de que tiende a tener cáncer, usted está comiendo mucho azúcar, entonces eso motiva más a que salga más cáncer, ¿verdad? Lo mismo, esa combinación leche-azúcar es la peor combinación que puede dar para la gente que padece de cáncer, ¿verdad? Entonces procuren evitar eso, ¿verdad? O sea, leche normal sin echarle azúcar, ¿verdad? Yo sé que el azúcar es buena, es adictiva, es más adictiva que todas las drogas en el mundo, porque usted media vez come algo con azúcar y ya después cuesta que la deje ir, ¿verdad? Bueno, acuérdense que nos estamos viendo de este lunes al otro, que pueden estar trabajando en su plataforma, termínenla, adelanten lo más que pueden, termínenla. Hubo gente que en uno o dos días ya lo había hecho, entonces significa que se puede, ¿verdad? O sea, media vez usted se dedique a eso. Y cualquier duda o consulta, siempre estamos ahí pendientes. Si le da algún problema a la plataforma también, aunque creo que no le van a dar problema porque ya varios han terminado y no reportaron problemas, ¿verdad? Entonces, que Dios me lo bendiga. Si toma, no maneje. Si toma, no se meta al mar, ¿verdad? Cuídense, protéjanse. Y que Dios me lo bendiga y que tengan una muy buena semana de vacaciones. Felices vacaciones. Sí, amén, teacher. Feliz noche. Feliz vacaciones. Buenas noches. Cuidan, los quiero ver a todos. I want to see you back. Completos. Completitos. Quemaditos. Bye, bye. See you. Bye. 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 Bye.